no stranger from your door. Well, woman, don't you drive no stranger from your door. Well, it may be your best friend, your brother, your daddy will never know. Well, you know that it's love, oh, careless love. Entrevistamos al artista y también al presidente de la asociación Yo Doy. Hace poco estuvimos en su casa donde nos mostraba las obras de arte, algunas de ellas que se iban a exponer hoy, y vemos mucha afluencia de público, muchas personas contribuyendo también por la causa. Y bueno, ya sabemos todo que oficialmente Francisco Portas, que es el nombre oficial de él como presidente de Yo Doy, y bueno, y tu nombre Pancho, ¿no? Pancho para el artista, ¿no? Para el artista, ¿no? Que ya vemos la camisa que lleva tu firma. ¿Qué tal? Queda estupendo. Encantado. Ha venido un montón de gente. Ahí están comprando todo tipo de merchandising, se dice. Han venido unos músicos excepcionales. Vamos a estar todavía hasta las 11 de la noche. O 12, no sé. Y bueno, están gustando los cuadros. Cada uno en su estilo. Cada persona dice, este para mí. Vamos a ver. Vamos a poder ayudar a gente. Bien. Está muy bien, porque ahí hemos visto uno que además es entretenido venir a la exposición, porque hay uno incluso que es giratorio y lo pones en la pared, ¿no? Claro, girar hasta encontrarle, claro, ¿no? Un título, ¿no? Claro, de hecho lo pusimos doblado para que la gente diga, hay que ponerlo bien, y ya leen y dicen, no, si es que hay que girarlo. Y ya varias personas encontraron su título particular de lo que significaba, ¿no? Aquí estamos con que es Júpiter. Júpiter está aquí. Aquí está el personaje Atlante. Y hay un personaje escondido detrás, no sé de qué se esconde, ¿de Júpiter? Es divertido nada más. Sí, la verdad es que sí que lo es, ¿no? Como tu camisa también, ¿no? Que bueno, la vas a tener que vender, camisas, porque es chulísima. Y yo creo que se lea por todos lados. Con todos los eventos bonitos que hay que ir a Marbella, bien vestido, elegante. Claro. Y yo creo que luce fantástico. Vas a tener también que quedarte tu firma, ¿eh? Sí. Firma de camisas Portas. Seguro que te la compra mucha gente. Sí. Bueno, la verdad es que le vamos a recordar, ¿no?, que el dinero recaudado hoy, sí, va a ir a familias necesitadas. 12 familias necesitadas de Marbella. Una de las familias, o sea, todos son familias monoparentales, hola, o de cuatro personas, ¿no?, padre, madre y dos hijos y tal. Pero hay una familia especial que es piel de mariposa, que yo no sé, tenemos mucha sensibilidad para con ellos, y el cuadro más importante, de hecho, es para ellos. Una vez que se venda, es para ellos. Piel de mariposa. Sí. Qué bonito, de verdad, qué corazón tienes. Hay que ayudar. Mira, una vez que ya tienes la vida media resuelta, tienes que, yo, mi gente, volcarnos. Hay que ayudar. Y hay que ver a la gente feliz. Y si la gente es feliz, tú eres más feliz. Y aparte de todo, la generosidad es un gran negocio. ¿Entiendes? Sí, te promocionas, ¿no? Algo gano. Y encima me siento bien ayudando. O sea que es un gran negocio. Ya me encanta, así que enhorabuena, vamos a seguir disfrutando de tu exposición,
porque es un deleite, va a estar 3 días, ¿no? O igual sí. Más. No. Bueno, va a estar 15 días, ¿no? Pero hoy es el día fundamental, mañana no voy a estar, pero está ahí mi teléfono por si alguien quiere llamarme y tal. Ahora lo que me queda es saludar a gente que ha venido. Ha venido hasta, tu hermano hasta rusos. También. Mira, yo estoy encantado con los rusos porque son gente que tienen palabra de honor, se comprometen a algo y oye, lo cumplen, son gente. Tenemos que descubrir a los rusos, son gente maravillosa. Enhorabuena, felicidades. Sí, gracias a vosotros. Gracias. So sweet, so cold, so bad. When I die, I want you to dress me in straight lace shoes. Box back coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watching. So the boys will know that I die standing back. I want 6 gamblers to carry my coffin. 6 showgirls to sing me a song. I want a second line band all around me. And we raise hell as a band go along. His eyes were shot blood red, and he turned into the crowd all around me, and these were the words that he said. Let her go, God bless her, wherever she may be. She can search this whole wide world over, she'll never find another sweet mellow man like me. Now folks, this is the end of the story. Let's all have another shot of that booze. And if anybody should ever ask you, I got the St. James Infirmary blues. Thank you.